Felicidades, Julio. Gran periodista, gran amigo, excelente persona. Más de 30 años, ¿verdad? La luz del misterio. Tantas y tantas experiencias, tantos programas, tantos temas del misterio, de lo esotérico, de lo parapsicológico. Por supuesto que encuadra perfectamente dentro del método científico. Yo me acuerdo, ¿no?, de la mirada interior, aquel programa que hacíamos en tu emisión de radio, en Onda IMEFE, en Madrid, España, que fue uno de los programas que más público tenía, porque tocábamos el tema apasionante de la hipnosis, la programación neurolingüística, regresiones y todo lo que fuera algún fenómeno, vamos a decir, paranormal por la ignorancia que tenemos nosotros, los seres humanos, no porque el fenómeno en sí sea anormal porque no lo conocemos, ¿no? Así es que, Julio, espero vernos pronto, que tengamos la oportunidad de compartir algún programa o una serie de programas y nada, te felicito porque sé de tu labor, de tu trabajo, de tu profundidad, de la cantidad de esfuerzo, de creatividad que desarrollas y también en homenaje a nuestro querido amigo y en muchos aspectos nuestro querido maestro, el doctor Fernando Jiménez del Oso, en el más allá, que es el más acá. Simplemente se ha adelantado él, antes que después, iremos tras su senda, su camino. Así es que, Julio, enhorabuena. Excelente. Hasta pronto.